Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una travesía más, ahora rumbo hacia la casa del gobernador Jicotencatl Leyva. No sé si lo dije bien, pero más o menos así se dice. Y bien, son ahorita las 8:30 de la mañana, es temprano y está bastante frío. Estamos a 18 de diciembre y vamos a ver qué tal está el camino para esta travesía. Seguimos. Pudieron ver que entramos por un cañón. Este cañón se llama el Cañón de las Marianas y está rumbo a la carretera San Felipe, antes del entronque, más bien después del entronque con el ejido Durango. Y ahorita, bueno, seguimos en el camino y seguimos entrando hacia lo que pues va a ser más adelante la casa del gobernador. Thank you.
mi copiloto estrella. Y bueno, por aquí debemos de pasar. Ahorita estamos en el paso de la Salada, pero por el lado de la carretera rumbo a San Felipe, en Mexicali, Baja California. Por si estás viendo este video en otra parte, ¿no? Para que te ubiques. Y bueno, aquí tenemos un paso de agua, un pequeño paso de agua, que este se forma del afluente de las montañas, como ven. Acá atrás a mis espaldas, por acá atrás, se mira la zona montañosa. Y bueno, todo este caudal de agua viene bajando a consecuencia de las lluvias, o en el caso de cuando hay nevadas, pues del deshielo. Y pues nada, aquí nos toca atravesarlos para ir a nuestro destino, que es la Casa del Gober, que está unos cuantos kilómetros más adelante, alrededor de unos 40 kilómetros más adelante, y pues todo por terracería. Ahorita van a ver unas tomas épicas de cuando pasamos por el agua. Saludos. Voy a sonar muy National Geographic, pero el agua es vida, y con el agua pues vienen todas las especies a beber de este afluente que viene bajando aquí de las montañas. Y prueba de ello, miren, aquí podemos ver más detalladamente restos de que abunda la vida, aunque no lo podamos ver a simple vista. Increíble. Y pues ahora sí, vamos a lo bueno, a pasar. ¿Quién sigue?
Thank you.